Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sumas. Hoy hacemos nuestro cuarto programa y en nombre de todo el equipo quería daros las gracias a todos los que nos veis, seguís y comentáis en las redes sociales. Para nosotros es un honor contar con el apoyo y la aprobación de todos vosotros. Por otro lado, pudisteis comprobar que Más Facultad suspendió sus actividades en el mes de enero por los exámenes, pero os prometía que febrero iba a venir pisando fuerte. Así es, y así os lo comentamos en este programa. Comenzamos. En el anterior programa os aseguraba que el mes de febrero iba a estar repleto de actividades de Más Facultad. Y nada más lejos de la realidad, este mes nos hemos empapado de un montón de talleres y conferencias que se han organizado durante estas semanas. Aquí un resumen de la amplia variedad de proyectos. Una de las primeras actividades que se han dado lugar durante el mes de febrero ha sido el taller de Mindfulness, una iniciativa impulsada por el proyecto Más Facultad a cargo de Julio de la Torre, quien ofreció una interesante charla sobre cómo nuestras emociones y pensamientos influyen en nuestra forma de vivir la vida. ¿Qué es Mindfulness? Pues precisamente ese momento de pasar del hacer y tener al modo ser. El aquietamiento mental, sencillamente un conjunto de herramientas que se han investigado gracias a la neurociencia y que reportan la sabiduría y la certeza de que con unos pequeños comportamientos en la vida se genera una actitud que reporta bienestar, serenidad y sobre todo atención plena. Atención plena es eso. En el mundo educativo, pues para un alumno es atender. Atender la vida, porque como dice Jon Kabat-Zinn, que fue el que inventó, digamos, uno de los precursores de Mindfulness, la vida es todo lo que pasa mientras haces planes de futuro o te preocupas del pasado. El pasado jueves 12 de febrero, Víctor Santamaría, realizador jefe de Canal Plus, nos visitó ofreciéndonos una conferencia sobre tendencias de la realización en televisión y las nuevas tecnologías que modifican y mejoran el trabajo tras las cámaras. ¿Qué intentamos en la reunión de equipo? Pues un poco poner antecedentes a la gente de lo que va a pasar en ese partido. Por ejemplo, si hay algún tipo de problema, si hay muchos lesionados, si hay pocos lesionados, y si fuera necesario, pues repasar la marcación con la planificación, ¿no? La Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste, ZOES, también ha estado presente dentro de nuestras actividades. Venimos a contar nuestra experiencia de trabajo social comunitario en el Barrio del Oeste, desde la Asociación de Vecinos ZOES. Y en un plan estratégico de regeneración urbana integrada en el que estamos apostando por el arte urbano, la cultura, el pequeño comercio y todo ello, desde luego impregnado de, como arte transversal, de participación ciudadana. En su visita a nuestra facultad, nos han ofrecido una entretenida charla sobre la importancia que ha conseguido el barrio desde sus inicios hasta la actualidad. Los talleres del programa Más Facultad están teniendo una gran acogida por parte de los alumnos. Así lo hicieron el taller de inteligencias múltiples y el de mediación, iniciados el miércoles 25 de febrero, que se impartirán en varias sesiones. Talento más pasión igual a éxito asegurado. Entonces es un poco el darlo a conocer, motivar a los universitarios y ayudarles a desarrollar ese talento y orientarles. En el taller de inteligencias múltiples, Marta Sánchez nos enseñará cómo desarrollar nuestros talentos y capacidades. Todo ser humano es muy inteligente, porque mínimo, y eso está ya más que demostrado, y más de cada persona tiene mínimo 8 inteligencias. Entonces, todas las personas seríamos capaces de desarrollar o entrenarnos cualquier tipo de talento. Por su parte, en el taller de mediación, los alumnos podrán aprender cómo resolver los conflictos a través del diálogo, mejorando la comunicación y dando importancia a las emociones. Principalmente en proporcionar a los alumnos herramientas y acercar al mundo de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. También acercamos el mundo de la mediación y de la resolución de conflictos a través de la gestión de las emociones. O sea, hacemos una combinación entre lo que es la conflictología y lo que es la psicología.
El 26 de febrero tuvimos el placer de asistir a una conferencia impartida por Fernando Cámara, reconocido cineasta y novelista español. A lo mejor había un zapato masculino detrás del que quiere ir. No lo sé, dices, estás personificando el zapato. Hoy lo han hecho toda la vida los poetas. De entre sus pasiones se encuentra la escritura de novelas, los guiones de ficción, la dirección de proyectos y el género de terror. ¿Os dais cuenta que lo que estamos haciendo en el fondo mentalmente también es el desarrollo? Nos cuenta una historia de Jean-Paul, decimos, bueno, vale, está bien, quedan huecos, quedan cosas que yo pueda rellenar, que me pueda interesar. En 1997 inició su andadura como director cinematográfico con la película Memorias del Ángel Caído, por la que obtuvo la nominación a los Goya como la mejor dirección Nobel. En este encuentro destacó a los alumnos del sector la importancia que tiene madurar las ideas para convertirlas en una brillante historia. ¿Quién sabe? Igual en la Universidad de Salamanca encontramos a un futuro director de cine. Como no podía faltar el grado en Trabajo Social, nuestra compañera Altea nos trae al coordinador de esta titulación en una entrevista muy entretenida. Vean. Para esta cuarta entrega os traemos a Teodoro Andrés López, con quien disfrutamos de una amena charla y de quien aprendimos mucho. Atentos a continuación a sus interesantes palabras. Bueno, yo nací en un pueblo de Soria, que es Almazán. Sigo siendo soriano de nacimiento y de vocación, pero bueno, en líneas generales no me atribuyo un significado muy directo, digamos, de unión con una tierra o un territorio determinado, ¿no? Sí me noto con alma castellana, digamos. Voy bastante porque además me gusta mucho la montaña y allí pues hay una montaña que me gusta especialmente. Bueno, yo creo que lo que nos trae a la mayoría de los que estamos en la universidad, ¿no?, es hacer una titulación universitaria y estudiar. Y aunque luego he estado haciendo otro tipo de actividades profesionales fuera de Salamanca, al final acabé regresando. La verdad es que no tenía una idea muy definida, ¿no? Sí que me gustaba siempre algo relacionado con la cultura, las humanidades, ¿no?, pero tampoco tenía un perfil muy determinado, ¿no? Yo creo que siempre he sido una persona a la que le han gustado muchas cosas. He estudiado pedagogía, he estado también en áreas de equipos multiprofesionales de trabajo social y luego he estudiado documentación, que no he terminado, porque tuve que empezar a trabajar y ya no me podía dar de sí con todo. Con mucha añoranza, porque claro, eres joven, ¿verdad? Y son épocas que vas dejando atrás y que no se repiten. Y yo creo que fue una época pues muy divertida, ¿no? Recuerdo de aquella época que había como más impulso de cambio, ¿eh? Más impulso de cambio. Creo que está despertando estos últimos años por las circunstancias que nos están tocando vivir, pero hemos pasado por una época de universidades muy, muy dormidas, ¿no? Sobre todo por parte de los alumnos, de los estudiantes. Si no son, digamos, que agentes de cambio los estudiantes en una sociedad, ¿quién lo va a ser? Yo me consideraba un estudiante que vivió eso, ¿no? No estaba especialmente implicado, sé que fui delegado alguna vez, pero no lo pretendía, ¿eh? Simplemente vivía ese momento. Llevo desde los 28 años o así, es decir, más de 30 o por ahí. Yo creo que cuando empiezas eres el peor profesor del mundo, o así te ves tú, y así debe ser, y a veces lo es, ¿eh? Pero, porque claro, nunca tienes pues ni la capacidad de comunicación que te da la experiencia, por supuesto los conocimientos. Hay algún rector de esta universidad que decía que un docente tarda 10 años en hacerse, ¿no? Pero en mi caso fue especialmente curioso, no sé si duro, sí, yo creo que también lo pasé un poco mal. Todos lo deberíamos pasar un poco mal, supongo, los primeros días, porque de un año para otro fui alumno en un aula y profesor en la misma. Entonces fue un cambio muy drástico, sí. Bueno, desde trabajos de todo tipo. Yo que sé, he estado en tareas a veces administrativas, ya te digo, en equipos multiprofesionales, ¿no? Y luego he sido de todo, desde actividades en la construcción, cuando tenías que ganarte la vida, ganadería, he sido camionero también alguna temporada, y fue divertido además, era duro pero divertido. Podemos insistir en la importancia del trabajo social porque tiene que gestionarse de una manera profesional la solidaridad, ya no como un elemento de caridad o de buenas intenciones, sino como un derecho. Y tiene que haber un componente profesional, bien organizado, técnico, para asegurar que la población excluida
los necesitados, todos aquellos que necesitan en definitiva desarrollar su calidad de vida, también el bienestar general de las sociedades, se construya con criterios profesionales sólidos y de servicios administrativos y administrados correctamente. En líneas generales tengo tres actividades que practico con cierta asiduidad, ¿no? Primero, yo creo que es la lectura. Nunca he dejado de ser un lector, a veces un poco compulsivo, depende de las épocas, ¿no? El otoño para mí es una época preciosa para leer también, sobre todo, ¿eh? Suele coincidir. Y me interesa sobre todo el ensayo, la historia y, por supuesto, la novela, ¿no? Aunque estoy muy abierto, a veces leo cosas que tienen que ver con la divulgación científica, bueno, ¿eh? Otro de los hobbies es la montaña, ¿eh? Cada vez más. Me gusta hacer senderismo de alta montaña, sobre todo, ¿eh? Y a veces incluso muchos viajes fuera de España los organizo en ese sentido. Antes hacía más ciclismo y ahora ya hago menos ciclismo. Y otro que practico con asiduidad, realmente soy muy activo, que es la fotografía, ¿no? Me gusta cada vez más y espero que poco a poco vaya desarrollando una cierta capacidad de mirada fotográfica. Es muy difícil crear un estilo. ¡Qué pregunta más difícil! Yo creo que esta sí que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la fotografía siempre es una apropiación personal de tus intereses del mundo, ¿no? Entonces, estás robando siempre un instante a alguien. Te permite la posibilidad de ser creativo con lo que somos, ¿no? Con la sociedad, con la gente, con esos gestos que tenemos en lo cotidiano, ¿no? Que a veces son un tanto extraordinarios y nos pasan desapercibidos, ¿eh? El ojo humano es demasiado capaz de registrar en vídeo las cosas, ¿no? Pero somos muy poco consistentes a la hora de clavar una escena determinada. Yo creo que la fotografía nos llama la atención sobre eso, ¿no? La revolución de la fotografía digital me ha ayudado mucho, ¿no? La primera vez que cogí una cámara digital en mis manos vi que tenía una versatilidad, una interacción tan rápida entre lo que haces y el resultado que ves, que te permite un aprendizaje y una reflexión sobre la creación de la imagen inmediata, ¿no? Entonces ha sido una revolución. Yo creo que eso es lo que me cautivó, ¿no? Las redes sociales hay que tomarlas con cierta prevención, ¿eh? Y llegué a ellas pues de una manera natural, pero siempre en torno a mis amigos y a mis hobbies, no de manera indiscriminada, ¿no? Como mucha gente las usa, ¿no? Hay gente que tiene 1.500 amigos en Facebook, pues no tiene ninguno seguro. Decidí que no iba a autocensurarme en las redes sociales, ¿no? Dentro de la intromisión en la vida personal que suponen y cómo nos hacemos transparentes de manera inconsciente, hay que plantearse esa pregunta. Hablar me cuesta, ¿eh? Porque además lo tengo muy oxidado. Sí que leo inglés y francés, hablo francés con más facilidad, inglés lo tengo muy oxidado y bueno, entiendo, si no me lo pones muy difícil, ¿eh? Y luego estudié incluso alemán, pero es que es un idioma tan endiablado que ya no recuerdo nada más que las cosas básicas, ¿no? Seguir disfrutando de la vida cuando tienes esos ratos que te pertenecen, sobre todo, ¿no? Encontrar cosas nuevas, ¿no? Pero espero, en términos más generales, que se desarrolle otra vez una ventana de esperanza, ¿no? Porque realmente estamos en una situación complicada que no me gusta. Y no me gusta en términos de lo que se adivina, ¿eh? Yo creo que, sobre todo los jóvenes, lo vais a tener mucho más difícil si las cosas no cambian. Más allá del ámbito educativo, la universidad también apuesta por la formación física de sus estudiantes. Bea se encargará de acercarnos al mundo deportivo en un interesante reportaje en el que además haremos referencia a los pasados premios anuales del deporte universitario. Hoy en Temas nos interesamos por los deportes que se practican en nuestra facultad. Alumnos y profesores nos cuentan a qué se juega en Ciencias Sociales. La actividad física mejora nuestra salud, el estado de ánimo e incluso nuestras capacidades mentales. Por esta razón, el deporte tiene reservado un lugar prioritario en la Universidad de Salamanca. El pasado 10 de diciembre, el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, hizo entrega de los 25º Premios Anuales del Deporte Universitario, un acto en el que alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales fueron premiados por su esfuerzo y dedicación. Gema Martín Borgas, ganadora en la categoría de Mejor Deportista Universitaria, nos habla de su pasión, el atletismo. Pues es que en una familia de deportistas, mis padres jugaban al frontón, mis hermanos también hacían atletismo, solamente que pruebas de pista.
Y yo desde los 6 años, en el pueblo de donde soy, que soy Barroco Pardo, no nacida, o sea, nacida aquí, pero me crié allí, teníamos pasión por el deporte, todos los niños del pueblo, y me llevaba a la escuela de atletismo, y pues entonces me vino como de casa, era de casa a entrenar, o sea, que de siempre. La carrera me gusta porque me gustan mucho las personas, me gusta todo lo que tenga que ver pues, con el progreso de las personas y más con el progreso individual, y entonces dije, pues trabajo social. Pues es que te levantas muy pronto por la mañana y te acuestas bastante tarde por la noche, y lo que tienes que hacer es cuando estás haciendo una cosa no centrarte en otra, o sea, simplemente estás estudiando, estás estudiando, no puedes estar pensando y luego tengo que entrenar. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, sí que agradezco muchísimo el apoyo que tengo por parte de fuera, pero si no estuviera mi familia yo creo que no viviría el atletismo como lo vivo, o a lo mejor ni siquiera lo haría, porque para mí lo más importante es compartirlo con ellos. La universidad ofrece a sus estudiantes una gran variedad de deportes por equipos en los que desarrollar sus habilidades. Nos lo cuenta Milagros García Gajate, vicepresidenta de la Comisión de Deportes. En realidad el deporte también es formativo, es algo que no debemos olvidar nunca. Lo pasamos bien, pero formamos también no solo el cuerpo, sino el espíritu. El deporte es fundamental, eso está claro desde la Grecia clásica. Y me parece fantástico, lógicamente, que la universidad oferte también actividades deportivas para los alumnos, para los profesores, para el personal de servicios, para todos los miembros de la comunidad universitaria. Bueno, fundamentalmente el fútbol. Y luego detrás del fútbol, el baloncesto. Otros años tenemos, casi todos los años tenemos participación en algunos otros deportes de equipo, como el voleibol. En rugby, que el año pasado los chicos de rugby 7 ganaron el trofeo rector. Tenemos rugby femenino también algunos años, pero el fútbol es el que manda. Cristina Casillas Buyolo es otra de nuestras compañeras con una gran trayectoria deportiva. Le hemos preguntado qué motivos la llevaron a meterse en el mundo del rugby. Bueno, pues principalmente lo que me llamó la atención fue el ambiente de compañerismo, la familiaridad con la que se trataban las compañeras. Además es un deporte que se entrena varios días a la semana, entonces acabas formándote tu pequeña familia y bueno, a la vez que hacer de amigos siempre hacen pues eso, de apoyos, y es muy importante. Pues bueno, este va a ser mi quinto año practicando el deporte, es el tercero aquí en el Club Deportivo de la Universidad de Salamanca, y anteriormente he estado federada 2 años en el equipo de Mérida, que es de donde soy. Pues bueno, en este caso sí, porque los entrenamientos que realizamos son 3 entrenamientos a la semana, de cada uno de 2 horas y media a 3, más el día del partido, que bueno, entre viaje, el partido y después, pues te acabas perdiendo mucho tiempo, pero sinceramente creo que si te gusta, te organizas bien y lo sacas. En todos los sectores de la comunidad universitaria encontramos deportistas que participan activamente en el fomento del ejercicio dentro de nuestra facultad. El profesor David Doncel cuenta con una larga trayectoria en la práctica del bádminton. Yo llevo practicando este deporte ya 30 años. Comencé a practicarlo a los 8, así que ya es bastante. O sea, aparte del bádminton y correr, que son los que más me gustan ahora, me gusta mucho el squash y practico el pádel. Normalmente son deportes de raqueta, como ves. Cuando comencé a jugar al bádminton a los 8 años, al poquito pues empezamos a tener logros competitivos, sobre todo en la modalidad de dobles masculinos, que jugaba con mi hermano mellizo. Entonces llegamos a ser campeones de Andalucía, Levín, después terceros de España infantil, al año siguiente segundos de España. Llegué a la Universidad de Salamanca a estudiar, porque yo soy de Vélez Málaga, del sur, y aquí encontré un club con mucha afición y realmente después el bádminton dio alegría, muchas alegrías a la Universidad de Salamanca. Aparte de que te sientes bien, pues y como bien saben también los estudiantes o los profesores, en la academia estudiar pues estresa bastante, y el deporte viene, a mí me viene bastante bien para liberar, desestresar y sentirme mejor. ¿Eh?
La Facultad de Ciencias Sociales, cuyo objeto de estudio siempre pasa por la relación entre las personas, no se olvida de los beneficios del deporte. Desde SUMAS animamos a todos los miembros de la comunidad a encontrar su disciplina favorita y a mantenerse siempre activos. El pasado 12 de febrero visitó nuestra facultad el realizador jefe de Canal Plus, Víctor Santamaría. ¿Queréis saber qué nos contó? Vean. Nosotros lo que hemos intentado siempre ha sido diferenciarnos. Parece una tontería, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra emisora siempre ha sido de pago desde el comienzo, ¿no? Entonces teníamos que dar un plus, un extra de algo. Hay otras maneras de hacerlo. La principal, por supuesto, es comprar los derechos que otras emisoras no compran. Tan sencillo como eso y tan fundamental como esa. Pero una vez que estás metido, digamos, en el segundo escalón, pues tienes que retransmitir y tienes que buscar un estilo propio distinto a los demás emisoras. A partir de ahí, lo que hemos intentado ha sido aprovechar los recursos audiovisuales que había en el oficio, en el mercado, llámalo como quieras, e irlos añadiendo poco a poco. Lo que nosotros intentamos es siempre, dentro de nuestras posibilidades, no estarnos quietos, ir buscando esa innovación o esa novedad, que a veces acertamos, a veces no. Es importante dejarlo claro. A veces no pasa de la fase experimental. Ahora, como son nosotros, por ejemplo, llevamos haciendo durante 4 partidos, prácticamente sin publicitarlo, el tema de trabajar con las minicámaras de alta velocidad. Ahora que ya sabemos que funcionan bien y que estamos contentos con ella, ahora lo publicitaremos y lo sacaremos como una cosa que vamos a meternos en las retransmisiones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tampoco hay veces que ha habido montones de cosas que no han salido y que no han salido a la luz porque simplemente no funcionan. Pues vale. Significan un reconocimiento al equipo que somos. O sea, eso lo primero de todo. Yo siempre digo que yo soy un poco el logotipo. Yo soy por decirlo de alguna manera, la marca de... porque hay que personalizar, ¿no? Pero en realidad todos estos premios son colectivos y son el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y en el que han aportado todos. Además, nuestro equipo creo que es un equipo abierto, todo el mundo opina, todo el mundo dice lo que tiene que decir. Hay cosas que si te gustan una cosa la dices, si no la dices. Siempre a lo mejor tiene que haber alguna persona un poco que coordine esas historias, pero... si hay algún tema de hallazgo, es un hallazgo que se hace de manera colectiva y por intervención de todo el mundo. Y eso es tan verdad como sale el sol, o sea, no hay más. Yo, sinceramente, voy a ser lo más sincero posible. Yo creo que el oficio está pasando uno de los peores momentos. Cualquier persona que sienta esa devoción, esa afición, debe seguir, pase lo que pase, porque lo que tal vez estamos más acostumbrados es que ha habido unos años en que los medios de comunicación crecieron mucho y desde mi punto de vista desmesuradamente, y ahora se ha vuelto un poco más a la realidad y digamos la gente que le guste más esto, que ponga más horas, que trabaje más, que de verdad no tome esto como un pasatiempo de venir a la facultad pues para darse una vuelta, yo creo que saldrá adelante de una manera o de otra, como hemos salido todos los demás. Es decir, si a ti te gusta la imagen, trabajar con la imagen, si de verdad es tu vocación y le echas horas y te enteras y vas para arriba, para abajo, acabarás encontrando algo. Ahora, también hay que ser realistas. No es lo mismo los que estáis estudiando, terminando vuestra carrera en el año 2015 que los que terminaron en el 98 o en el 99. Porque era otra circunstancia sociopolítica y era el momento de explosión de los medios de comunicación, tanto locales, regionales, radio, internet, tal y cual. Eso se ha reducido mucho, que también es evidente, ¿no? Pero yo sigo pensando en la actitud personal. Zaragoza, agosto, 3 de la tarde, 37, 38 grados. Se estropea el aire acondicionado. En la móvil estábamos, yo vi un termómetro electrónico, me acuerdo toda mi vida, a mi derecha con 52 grados. Nos quitamos las camisetas, sudados yo con Chicho, con
mi compañero que estaba de mezclador entonces, sudando, no funcionaba nada. Al final salió, no sé cómo, pero salió. Y estábamos muy preocupados porque se empezó a calentar el equipo. Ya verás, esto se van a empezar a ir los racks, las CCUs y tal y cual, con ventiladores, para intentar enfriar un poco los equipos y logramos sacar la transmisión adelante, pero de una manera milagrosa. Todos en pelotas, dentro de la móvil, o sea, todos desnudos, el que menos... yo no, pero alguno que estaba en calzoncillos, o sea, yo no, pero... completamente, todos de cintura para arriba desnudos, porque era imposible. Esos partidos son relativamente fáciles de hacer, en el sentido de que son partidos de mucho riesgo, pero por la responsabilidad que tienes, es decir, no puedes perder juego, no puedes perder jugadas. No tenemos muchas supersticiones, pero sí, por lo menos yo, lo de los gatos negros lo llevamos muy mal, o sea, pero muy mal. En el Nokan hay uno que cuando se cruza por la móvil, me pongo de los nervios, pero hacemos lo de dar los 7 pasos para atrás y ya se murió el... Y si queréis saber el éxito que ha tenido nuestras redes sociales en este último mes, Irene se encargará de que no os perdáis nada de lo más comentado. Nuestras redes sociales siguen sumando seguidores. No os perdáis lo que viene a continuación para enteraros de todo lo que ocurre en nuestra facultad. Gracias a todos los que formáis parte de nuestra familia y si todavía no lo habéis hecho, seguidnos en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Sumas Facultad, y en Twitter, @sumas_sociales. Nuestras redes sociales siguen creciendo. En Facebook ya sumamos más de 100 seguidores y nuestra cuenta en Twitter va despegando poco a poco. Gracias a todos por vuestro apoyo. Juan José Igartua y Francisco Javier Frutos, miembros del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales y docentes en el grado de Comunicación Audiovisual, recogieron el pasado mes el Premio Santo Padre Rubio, otorgado por la Universidad Pontificia Comillas. Enhorabuena por el logro obtenido. Nuestro decano, José Manuel del Barrio, publicó un artículo en el diario La Opinión de Zamora sobre la situación que atraviesa la universidad en España y el desánimo general que la rodea. El 12 de febrero contamos con la presencia de Víctor Santamaría, realizador de Canal Plus, el cual nos ofreció una interesante conferencia en la que nos explicó el proceso de realización en directo. Después, el equipo de Sumas habló con él, en una amena entrevista que podréis encontrar en nuestro canal de YouTube Cap Usal. Los talleres de Más Facultad cuentan con una gran acogida por parte de los alumnos. Así lo hizo el taller de programación neurolingüística, impartido por Daniel Meléndez, en el que aprendimos a controlar las emociones y mejorar las habilidades de empatía, comunicación y toma de decisiones. La Asociación del Barrio del Oeste, ZOES, nos vino a contar su labor comunitaria, en la que promueven el arte urbano, la cultura y el impulso del pequeño comercio, y de donde es muy importante la participación de todos los vecinos. Alberto Penades, profesor de nuestra facultad y politólogo, participó en el programa que emite La Sexta, El Objetivo. Por nuestra parte, recordaros que en nuestras cuentas oficiales os seguimos mostrando el trabajo diario del equipo de Sumas y las novedades de nuestro programa. No os perdáis nada y seguid mandando vuestros comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Twitter @sumas_sociales con el hashtag #TuSumas. Esto es todo y hasta el próximo programa. Bienvenidos a Próximas. Las actividades y talleres en los que podréis participar el mes que viene son los siguientes. No os lo perdáis. Este mes viene repleto de actividades que no os podéis perder. Los miércoles 4, 11 y 18 y los jueves 5, 12 y 19 se realizarán una serie de talleres sobre las inteligencias múltiples.
Por otro lado, el día 4 también se celebrará por segunda vez la Orla 2.0. El día 5 se podrá participar también en un taller contra la pobreza. Asimismo, el próximo 11 y 12 se celebrarán las fiestas de nuestra facultad y podréis asistir al debate Salvador Santiuste. El día 18 se celebrará el Día Internacional del Trabajo Social. Por otro lado, el 19 de marzo se realizará la conferencia Hazte Oír, en forma de mesa redonda, sobre las formas de intervención del trabajo social. Para informaros más a fondo sobre estas actividades, estad atentos a la web de la facultad, donde encontraréis la información correspondiente. Y esto ha sido todo en este cuarto programa. Nos vemos el mes que viene, como siempre, para informaros de todo lo que sucede en la facultad. No os olvidéis de comentarnos en nuestras redes sociales.